En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Hoy nos reunimos para alabar a Dios que es Padre Todopoderoso por la vida, por el triunfo de la Santísima Virgen María, hoy que celebramos su asunción gloriosa a los cielos. María fue llevada al cielo después de esta vida. Y hoy celebramos la fiesta más importante de María, porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, María es llevada a gozar de la misma suerte que su Hijo. Nosotros nos alegramos, ¿por qué? Porque también nosotros esperamos que algún día, cuando el Señor nos llame, vayamos a gozar con María, con Jesús y con los santos de todas las bienaventuranzas. Hoy estamos celebrando el cumpleaños y aniversarios de varios de mis hermanos canónigos. En primer lugar, el cumpleaños del muy ilustre señor penitenciario, don Leonardo Tinoco, del muy ilustre señor don Gustavo Watson, que no está presente. Celebramos también los aniversarios de ordenación del muy ilustre señor don Carlos Arturo Ruiz y Alvarado, del muy ilustre señor Eduardo Chávez y del muy ilustre señor don Juan Raimundo Maya Paz. Oremos por ellos y muchas felicidades. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria y alabanza.
tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos. De pie a tu derecha está la reina. Está la reina enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida a tu pueblo y a la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje, porque Él es tu Señor. De pie a tu derecha está la reina. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. De pie a tu derecha está la reina. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte,
también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados
y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, acabamos de escuchar en el Santo Evangelio que se ha proclamado el Magnificat, o sea, la oración de la Virgen María expresada tras los primeros momentos de la visita a su prima Isabel en la montaña de Judea. No hay oración más hermosa en toda la Escritura ni otra que ofreciese una tan grande trascendencia profética. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Las generaciones posteriores a María se han postrado ante la maravilla que fue su vida en la tierra, haber sido la madre del Hijo de Dios y colaboradora de la redención, y luego como permanente intercesora de todas las necesidades de todos sus hijos. El Magnificat va a continuar marcando la extraordinaria proeza de Dios en relación con su criatura y va a centrar en ese sentido la justicia del reino cuando dice: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Algún autor ha llamado a este párrafo de la oración de la Virgen María como revolucionaria, pero eso es un solo concepto relativo. Vale más decir que es justa, portadora de la justicia divina. No prevalecen junto a Dios los soberbios y despide vacíos a los ricos porque sus riquezas muy probablemente procedan de la explotación de los pobres. Despedir los vacíos es simplemente hacer justicia. Mis hermanas y hermanos, nunca nadie hubiera podido crear un texto tan perfecto de cara a una catequesis favorable a la vida y contraria al aborto. Hace ya más de 2000 años que se trascendía la vida real y efectiva situada en el seno materno. Pocos comentarios más hacen falta. El gozo de las dos mujeres, gracias al Espíritu Santo por la importancia del fruto de su maternidad y la trascendencia futura de las misiones de los niños, da eternidad a esta escena. La vida va a seguir y los hombres podremos salvarnos. Escuchamos también en la primera lectura sacada del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan un episodio subyugador. Una mujer encinta y coronada con 2 estrellas marcha al desierto y la persigue un dragón que quiere devorar el fruto de su vientre. En la tradición de los exegetas, dicha mujer es la iglesia y, por supuesto, el niño es Cristo.
Pero es fácil suponer que la escena parece muy adecuada al papel de María. Ya Herodes, que formaba parte del reino del mal, buscaba al niño para matarle y se produce la matanza de los inocentes. La presencia de un Salvador en la tierra no podía agradar al malo que buscaba y busca esclavizar con la mentira y el engaño al género humano. Cualquier fuerza contraria a esta posibilidad tiene que ser eliminada. La guerra de la cruz, la predisposición terrible de los dirigentes religiosos judíos de entonces y de una parte del pueblo hebreo coetáneo del Señor, es algo que también puede inscribirse en la del episodio de la mujer y del dragón que nos cuenta el Apocalipsis. Y por ello es lógico que lo leamos hoy en esta gran fiesta dedicada a María. Por otro lado, San Pablo entra de lleno en el antagonismo entre vida y muerte en la primera carta a los Corintios. Si por Adán murieron todos, y por Cristo todos volverán a la vida, y narra el acceso final al reino de Dios. Todos los enemigos serán doblegados en los últimos días, y hay uno muy significado. El último enemigo aniquilado será la muerte. Mis hermanas y hermanos, Jesús nos ha prometido la resurrección y la incorruptibilidad futura de nuestros cuerpos. Es lógico que Él no permitiese la disgregación del cuerpo de su madre en el sepulcro. Se adelantaba a los demás mortales como el mismo Jesús había sido primogénito de entre los muertos. Y esa presencia de la Virgen María en cuerpo y alma en la gloria de Dios, lo que hoy celebra todo el orbe católico y que nosotros debemos valorar convenientemente. María, como madre de toda la humanidad, es nuestra gran intercesora. Y por eso ha sido enviada hasta este lugar y ha pedido ella que se construyera la casita sagrada para ella, en ella mostrarnos continuamente a Jesús. Ella está cerca de nosotros en todo momento y circunstancia. Los tiempos de inquietud y tribulación, cuando todo parece que se mueve bajo nuestros pies, marcan la excelencia de la dedicación de la Virgen María a sus hijos. Jesús no va a negar nada a su madre, pero ella tampoco nos va a negar nada a nosotros que suponga un camino de verdad, un camino de justicia, como bien se dice en el mismo canto del Magnificat. La acción de gracias de María, a pesar de las evidencias en contra, María se ha fiado de Dios y Dios le ha cumplido su promesa. Me llamarán dichosa todas las generaciones. Si ella permaneció hasta el final fiel a sus principios, que nosotros ojalá y no los olvidemos. La fiesta de la Asunción que hoy estamos celebrando es precisamente eso, no perder el norte, no permitirle a nadie que vulgarice y adultere nuestra propia vida. Así sea. De pie. Vamos a proclamar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que en el día de hoy ha querido ensalzar a la Virgen María por encima de los coros de los ángeles y de los santos, y pidámosle que escuche nuestra oración. A cada petición vamos a decirle: mira a la llena de gracia y escúchanos. Para que todos los hijos de la Iglesia, unidos a la gloriosa y santa María, Madre de Dios, proclamen la grandeza del Señor y se alegren en Dios su Salvador. Oremos. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Para que la misericordia del Señor llegue a sus fieles de generación en generación y todos los pueblos feliciten a aquella en la cual Dios ha hecho sus obras grandes. Oremos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Para que el Señor, con las proezas de su brazo, enaltezca a los humildes, colme de bienes a los pobres y auxilie a Israel, como lo había prometido a los antiguos padres. Oremos. Mira la llena de gracia y escúchanos. Para que Cristo, el Rey que ha coronado a María como reina, cuando entregue la creación al Padre, nos conceda a nosotros, como a María, la posesión del reino preparado desde la creación del mundo. Oremos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Oremos también por nuestros hermanos, los señores canónigos Leonardo Tinoco, Gustavo Watson, que cumplen años, por los señores canónigos Carlos Arturo Ruiz y Alvarado, Eduardo Chávez y Raimundo Maya, en el aniversario de su ordenación sacerdotal, para que el Señor les bendiga abundantemente, les conceda su espíritu para poder guiarse en las tareas que tienen en su ministerio. Oremos. Dios nuestro, que constituiste a la madre de tu Hijo, madre y reina nuestra, escucha nuestra oración y haz que, ayudados por la intercesión de María, participemos un día de la felicidad eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa, y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Salvo. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Quitas el pecado.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor,
nos concedas que por intercesión de la Santa María Virgen, elevada hoy al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Al bendecirlos ahora a todos ustedes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a la Santísima Virgen. Quiero bendecir también a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. Y por último, quiero bendecirlos a todos ustedes junto con sus imágenes y sus objetos de devoción que ustedes tengan entre sus manos. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de la Asunción de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.